Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Muy buenos días, amigos y amigas. Comenzamos con un nuevo capítulo, un nuevo programa, un nuevo día más de Explosión AM aquí en Radio Lab Chile, la radio para los emprendedores, para las pymes, la radio donde usted puede aprender muchas cosas interesantes sobre emprendimiento, perdón, y desarrollo personal. Pero no solo eso, también tenemos deporte, tenemos teatro, tenemos un montón de cosas, un montón de contenido que a usted le puede servir para poder emprender en su negocio lo que usted quiera. Por ejemplo, si quiere hacer una compañía teatral, usted el día lunes tiene el Teatro de los que Sobran, donde se puede informar cómo está la cosa en el ambiente del teatro. Si quiere empezar a llevar una vida running, con Ultramami los días miércoles. Si quiere irse para la parte más espiritual, más reflexiva, tenemos a la François con nuevamente en los días jueves, ¿cierto? Los días viernes con Horizonte Positivo, también tenemos Desarrollo Personal y Emprendimiento, y las mañanas con nosotros, claro, Psicolab también los martes de la tarde, hoy en la tarde Psicolab, Psicología Laboral y Desarrollo Personal. Hay hartas cosas. ¿Qué se me queda, Pato? Buenos días, Patito. Buenos días, Michael. Por el momento, ¿quién se me quedó afuera? Estoy pensando que se quedó afuera, pero la verdad es que no sabría decirte. Ah, y, perdón.
Revisar el audio. Acá está Aló, aló, marcando. aló, aló. Claro, no hay audio en Facebook. Acá me está marcando. Esperemos un segundo, quizás se Mario. Ahí salió. Sí, en delante se pegó una mareada al computador. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí hay audio. Parece que sí o Hostia, no. tío, interesante. Este programa estaba bueno. Estaba No, con problemas de audio, con bueno. problemas. Bueno. Bueno, toda la información Espectacular. que pasé anteriormente Quedó en el aire. quedó en el aire. Repitámosla Oye, rápidamente. qué buena noticia, Mike, que te mataste. Justo ¿Te el sirvió o no te plebiscito, sirvió? po, tal cuerpo. Oh, ¿Pero te buenísimo, sirvió? me quedó súper claro. Ya, ojo, Sí, po, toma obvio, nota de todo sirvió. lo que yo dije, ¿ya? Ya, ¿la puedes repetir brevemente? Pero como los puntos No, lo que básicos. estábamos diciendo que era para excusarse de ser vocal de mesa, pero demasiada información. Bueno, mayores de 60 años pueden excusarse. Mujeres embarazadas que tengan al menos 6 meses, estén a 6 meses del parto, pueden excusarse. Y quienes fueron madres hasta 24 semanas después del parto, pero con certificado médico. Personas con problemas o dificultades mentales, que estén mental o físicamente imposibilitadas, también con certificado médico, o que vivan fuera de Chile o a 300 kilómetros de la ciudad donde le toca ser vocal de mesa, ¿cachai? A ellos también, y las personas que tienen que cumplir labores en establecimientos hospitalarios, también se pueden excusar. Ahora, si tú no vas, la multa es de 2 a 8, a 8 UTM, que serían A 8, o desde, sea, 80, 40, 80, ¿cuánto te lo no, dejé? 79.500 La a UTM. 318. Ah, igual son luquitas, po. Sí, pues. Sí, po, que igual son Ya, luquitas, po. eso, gracias. Bueno, Nos vemos la próxima semana. maravilloso. Oye, Corfo lanza el programa de apoyo de emprendimiento y pymes liderada por mujeres. Atención, mujeres emprendedoras, porque este programa es para ustedes. Corfo lanzó el Par Impulsa, ¿ya? Oye, me encanta porque, no sé si te ha pasado, Michael, que todos los programas de emprendimiento son Impulsa, Prende, Pyme, ¿cachai o no? Es como que ¿Sí? todo, Michael, el programa Pymes en línea, sacó Corfo, ¿no? En junio, ¿lo cachaste No, eso, no? pues sí, no me Pymes en acuerdo. línea, es como emprendedores en línea, pero ahora se llama Ah, sí, Pymes en bueno, yo tengo línea. patentado el nombre en todo caso, así que voy a empezar a indagar por ahí, ¿eh? Amigo mío, lo invito porque así podría recuperar algo de todo este tiempo. Recuperar algo. Oye, bueno, Corfo lanzó este nuevo programa de apoyo que era la reactivación, que se trata de un instrumento con foco de emprendimiento en pymes que son lideradas por las mujeres. Bueno, asegura que esta convocatoria se abrirá por ahora en 8 regiones, donde busca financiar planes de trabajo para el desarrollo de capacidades, inversión, capital de trabajo para todas estas pymes. El objetivo es apoyarlas en la reactivación de sus actividades económicas y en el desarrollo de las nuevas competencias para acceder a mayores oportunidades. Adivina quién comentó todo esto, Mike ¿Quién Ibarzola. comentó todo esto? Don Pablo Terrazas, que lo hemos tenido muchas veces acá en nuestro programa, que es el vicepresidente Hace ejecutivo como de dos semanitas Corfo, estuvo acá. que señaló, exactamente, que señaló que uno de los grupos más afectados por la contingencia sanitaria son justamente el de las mujeres, por lo que desde Corfo están convencidos que es prioritario poner el foco en ellas. Este subsidio va a permitir que mujeres a lo largo del país tengan una oportunidad de salir adelante y ser aporte concreto en la reactivación económica del país. ¿Qué os parece? Maravilloso. Recordemos que los emprendimientos femeninos son súper potentes y tienen harto movimiento porque hay una cualidad que, en las mujeres que son más atrevidas al riesgo cuando emprenden. Son más ¿Cachai? riesgosas. Más ricosas. Entonces van y van al choque nomás y dicen, Así. vamos a vender y tenemos que sacar adelante nomás el Ah, emprendimiento. perfecto. Aquí, sin misericordia. Y van, ¿cachai? Así que ojo con eso. Buen apoyo a ¡Qué las mujeres misericordia! Oye, emprendedoras. qué guerrera la mujer, qué guerrera, qué power, así con la descripción que diste. ¡Wow! Sí, pues, sí, son Saludos a así. María Angélica que nos está viendo. María Angélica nos avisó que estábamos con el tema del audio, así que María Angélica Muchas Ramírez, que gracias. os mandamos un gran abrazo. Daniel Barros también te dice. Bien, Miguel, es seco. El endorfino, pues, si eso le está diciendo el pato, justo nadie escuchó, pues, y no me Sí, escuchó, sí. este desapareció el endorfino, pues nunca más nos habló. A la oferta se cambió de. ¿Cómo se llama ese? ¿La endorfina? ¿Qué es lo que es? ¿Una sustancia? ¿Qué es lo que es? ¿Un neurotransmisor o no? No sé, a mí me llaman en biología. A mí me llaman en la pelota. Claro. Oye, Max Baez.
También nos manda saludos, como siempre, buen día. Hoy, gran saludo al Max. Oye, bueno, Mike, querido Zeta, tu próxima noticia. Rápidamente para que nos vayamos con nuestros invitados. Oye, plebiscito 2020, ¿por qué no debes ir a votar con polera o mascarilla del apruebo o el rechazo? Si usted estaba pensando en ir a todo el power, rechazo o apruebo o lo que usted quiera, le vamos a comentar el por qué no debe. Y dice acá que como faltan solo 20 días para el plebiscito, el proceso donde Chile decidirá el próximo domingo 25 de octubre si desea o no tener una nueva constitución, a la distinta información que ha proporcionado el CERVEL durante estos días se suma un recordatorio clave para no sufrir inconvenientes al momento de sufragar. La prohibición de acudir al local de votación con poleras o mascarillas del apruebo o del rechazo. Según explica desde CERVEL, como en cada elección se prohíbe la presencia de electores que pretendan ingresar al local de votación haciendo uso de elementos o frases que sean indicativas de propaganda en sus vestimentas o elementos sanitarios. Es decir, está prohibido utilizar mascarillas, camisetas, botellas de alcohol gel, etcétera, que promuevan alguna alternativa que sea del apruebo o del rechazo. Y Andrés me dejó hablando solo. Ya, el protocolo sanitario establecido por el Servicio Electoral obligatorio del plebiscito estipula que en los locales de votación queda estrictamente prohibido utilizar material sanitario o de cualquier otro tipo que contenga propaganda referente a alguna de las opciones del plebiscito. Quien incumpla esto contraviene la normativa vigente del plebiscito y además se expone a multa por propaganda electoral fuera de plazo. Ojo con eso. Que según el artículo 138 de la ley 18.700 pueden ir entre 20 a 200 UTM. Así que, ojo, que si usted estaba pensando ahí todo feliz con su camiseta de la prueba, eso no corresponde ya al día del plebiscito, es como propaganda fuera de plazo. Recuerde que toda la propaganda política tiene un plazo, una fecha y una hora de término. Después de eso no puede haber nada más. Así que, eso, no sé qué opina usted, André. ¿Tú apruebas o rechazas? El voto secreto. Muy bien, te la sacaste. Te la sacaste, pero olímpicamente. Ya, vamos, compadrito. Le queda la última, porque ya tenemos que ir a pausa, necesitamos entrar a los invitados. Oye, ¿y puede ser la gente decir rechazo el apruebo? ¿O apruebo lo rechazo? Ah, juego de palabras. Eso te digo, ¿cachai? Que hay un juego de palabras ahí también que es menor, ¿ah? Exacto. ¿Apruebo el rechazo? ¿Por qué? ¿Cachai? La gente se puede confundir, po. ¿O yo apruebo o yo rechazo el apruebo? Ya me confundí. ¿Viste? Ya me confundí. Exacto, todo tiene. Oye, resultó. Se robaron una micro, Michael Z. Se robaron una micro. Con gente, con personas, con seres humanos dentro de la micro. ¿En serio? ¿Con seres humanos? ¿No eran extraterrestres? No, porque por si hubo una micro con perrito, no sé, una perrera, no sé. Pero eran con perrito, eran con personas humanas, weón. Oye, esto ocurrió en la estación intermodal de La Cisterna. Estación que ambos, tú y yo, conocemos. Sí, ¿ya? Sí, sí. Las víctimas forcejearon con el ladrón y colaboraron para su detención con carabineros, ¿ya? Un insólito hecho policial ocurrió este lunes en la estación intermodal La Cisterna. El conductor del bus recorrido, G04 fue al baño dejando las llaves puestas y el motor encendido. Y un delincuente aprovechó el descuido para ponerse al volante y sacar la máquina de andén con pasajeros en su interior. Según informó carabineros, el incidente se produjo alrededor de las 11:15 horas y tuvo su epílogo en la intersección de Santa Rosa con Avenida Observatorio, cerca de tu casa, Mike. En el lugar, personal de la 39 comisaría encontró la micro detenida y los pasajeros secuestrados, tres mujeres y un hombre, forcejeando con el ladrón, el que en definitiva detuvieron al hombre que solamente quería llevarse la micro. El delincuente fue identificado como Pablo Antonio Alveal Rodríguez, 47 años. Y tiene. Ahora, ¿cuál era el fin de robarse la micro? Quien tiene antecedentes por robarse bicicletas, carros de supermercados, autos, y ahora quería aumentar a una micro. Quería armar la colección. No, pero ¿cómo te robé una micro con la gente? hay que ser. Bueno. Ya, por último, consigue los pasajeros en el camino, pero no te los robé con pasajeros. Masiva pago porque no, por último los va tomando en el camino, le dice ya chiquillo a mitad de precio, no sé, pues hace un negocio entre medio. O por último al estadio, no sé, pues alguna cuestión, pero no.
No, en verdad, me llamó la atención la noticia porque ¿hasta dónde hemos llegado, Mikey Lacerda? ¿Qué está pasando con nuestros delincuentes también? Cada vez más osados, cada vez más intrépidos. Cada vez más ambiciosos. Además, pues. Sí, pues, quiero Pero ver a bueno, es una noticia que lo va a ver después en la noche, seguramente. Un insólito robo pasó en el intermodal de la cisterna. Sí, porque yo lo confundí con otra noticia de otros choferes que le robaron el bus y se lo quemaron. Ah, qué mala onda. ¿Pero por qué Sí, lo anoche. quema? No sé. Hoy, ayer pasé por Por la tu casa. Alameda. ¿Ya? Pasé como a la. ¿O anterior fue? No, fue anterior. Y habían barricadas, había ya un poquito de fuego en Santa Lucía nuevamente, en la ex casa de la radio. Sí, de nuevo ya está la escoba. Sí, no sé si la escoba, pero ya habían puesto una barricada ya. Es que, no sé, yo digo, lo que vimos antes, vemos un poquito de fuego, es como, ah, ya no pasa nada, es como los ¿Ya? temblores, pues. Están haciendo una Pero el día fogata ahí para ya. cantar con guitarra. Oye, eso no vi a la gente con guitarra, pero sí vi la fogata. Y dije, oh, mira. Ah, las tiraron a la Entonces, fogata. claro, la cuestión es que ya había ahí una barricada, compadre, así que heavy, porque si ya día domingo en la noche, ¿cómo tan motivado, Sí, weón? por último el día sábado, porque así, si te trasnochás y dormís todo el domingo, pero el día domingo para el lunes no tiene mucho Claro, sentido. digo, no, así que No, no, ya. ya sé que Oye, ¿qué te arrepentí. parece? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a pausa y Vamos al tiro volvemos? con los invitados, pues Vamos al no, tiro con los sigamos de invitados, le una vamos nomás, a pedir démosle que con todo, ingresen. sí. Que Exacto. ingresen, por favor, le voy a poner aquí, punto, Yo enter. te cuento también que Michael. tenemos hoy día a la emprendedora, a la Patito. mujer que Te da cuento. las joyas. Andrés, ¿te podés Vamos callar un a. rato? Porque te estaba apoyando, Mike. Es que el pato está hablando y no se le escucha bien. Oye, pato, hay algo con tu micrófono, se te escucha entrecortado. Sí, ahora sí. ¿Me Sí, escuchas sí, bien? sí. Ya, te Sí, comento perfecto. que Araceli acaba de ingresar. Araceli, a ver si nos está escuchando, está conectando el audio. Bueno, para poner en contexto a la gente, les queremos decir que se viene prontamente entre el Departamento de Fomento y Productividad de la Municipalidad de San Miguel, más el Centro de Negocios Cercotec de Estación Central, una unión, una fusión en donde van a crear una escuela de emprendimiento de transformación digital. Entonces, tenemos nosotros a quienes han gestionado, a quienes están trabajando para poder realizar este proyecto en donde van a llamar de forma gratuita a muchos emprendedores, ¿cierto? Para que puedan ponerse al día y estudiar y poder adaptarse a este proceso de transformación digital y puedan tirar para arriba su emprendimiento, que es lo que más estamos buscando y lo que buscan los centros de negocios de Cercotec. Y ya tenemos acá en línea a Araceli Sáez, que es la encargada del Departamento de Fomento y Productividad de la Municipalidad de San Miguel. Y luego entra Manuel, asesor del Centro de Negocios de Cercotec de Estación Central. Buenos días, Araceli, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, buenos días. Sí, los escucho perfecto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenida acá a Explosión AM. Andrés Martí, en esa esquina, y Hola, en la otra Andrés. esquina, Michael Ibaceta. Para que podamos conversar un poquito, vamos a darle tiempo a Manuel para que pueda ingresar. Patito, ¿usted nos avisa si Manuel ya está listo? Está ingresando en este minuto Manuel. Ya, está ingresando. Ahora sí, cuéntanos un poquito, mientras tanto, ¿qué es el Departamento de Fomento y Productividad? Para que más o menos nos vamos ahí orientando Con el de tema, cómo son, cómo exacto. toman los proyectos. Sí, perfecto. Bueno, el Departamento de Fomento Productivo es un departamento que jerárquicamente depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que es la dirección que se encarga principalmente, ¿cierto?, del apoyo a los vecinos en diferentes áreas. Y nosotros como Departamento de Fomento Productivo, nuestras principales unidades con quienes trabajamos son capacitación a los emprendedores, tenemos la unidad de emprendimiento como tal, capacitación, ¿cierto?, también a personas que están con trabajo de manera dependiente, y contamos también con la oficina de intermediación laboral. Ya, Esas tres perfecto. unidades son las que se encargan, nos encargamos nosotros como Departamento de Fomento Productivo. Perfecto. Bien, acaba de ingresar Manuela, que le queremos dar la bienvenida acá a Explosión AM. Manuel Godoy, que es el encargado, perdón, asesor del Centro de Negocios Cercotec de Estación Central. Bienvenido, Manuel. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por esta entrevista. Bien, no hay nada que agradecer. Aquí nosotros siempre dispuestos a poder apoyarlos cuando hay información para emprendedores.
Andrés, no sé si quieres empezar tú con alguna pregunta en especial. Sí, yo quiero saber, bueno, chicos, buenos días, bienvenidos. Araceli, cuéntanos, yo soy de San Miguel, por ejemplo, ¿ya? Yo soy emprendedor, me encuentro, soy vecino de acá. Entonces, si yo soy emprendedor, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo me acerco para tener más información? ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer yo como emprendedor para informarme de esto? Mira, me parece maravilloso que seas de San Miguel. Como digo yo, siempre hay un sanmiguelino. En todas las reuniones que estoy, es como decir, siempre hay un chileno en alguna parte del mundo. Con respecto al como al te refieres a ti a la municipalidad. A la municipalía. Sí, bueno, exacto. Nosotros tenemos a partir de este año, de mayo de este año, con mucho esfuerzo el municipio generó una plataforma que es www.emprendosanmiguel.cl, donde en este minuto contamos con dos productos que son la vitrina virtual, donde invitamos a todos los emprendedores y empresas pequeñas y medianas de la comuna a visualizar sus emprendimientos a través de esta plataforma. Esta plataforma también tiene la intención de poder entregar tanto herramientas de capacitación como también tener noticias con respecto a fondos concursables de otros organismos del Estado. Contamos con un correo electrónico donde la gente también nos puede hacer consultas. Así que los dejo invitados a participar en este caso de ver todo lo que estamos ofreciendo a la comunidad a través de esta plataforma, como les repito, en www.emprendosanmiguel.cl. Y lo otro es directamente en nuestras oficinas, en la Municipalidad de San Miguel, en Gran Avenida 3418, en el Departamento de Fomento Productivo. Los ejecutivos de atención de emprendimiento pueden acercarse y hacer todas las consultas necesarias como para poder emprender. Perfecto. Buenísimo. Araceli, Andrés, Manuel, yo, disculpa que te interrumpa, Andrés, lo que pasa es que ahora me gustaría que nos fuéramos de lleno al proyecto que están trabajando, porque la Municipalidad de San Miguel y el Centro de Negocio de Cercotec de Estación Central se unieron para crear una escuela de emprendimiento de transformación digital. Manuel, me gustaría que nos pudieran comentar de qué se trata esta nueva escuela de emprendimiento, cuándo se realiza, todos los detalles que más podamos tener para nuestros emprendedores. Sí, efectivamente, nosotros como Centro de Negocios de Cercotec, Estación Central, al cual yo pertenezco y soy asesor, tenemos una cantidad de clientes importantes, emprendedores, empresarios, con los cuales siempre se está trabajando en pos de sus negocios, en pos del desarrollo del negocio, de mejorar sus ventas. Y es por eso que nosotros, abarcando el territorio de las comunas de Estación Central, también abarcamos otros territorios, como la comuna de San Miguel. Entonces, por eso es que allá estamos en conjunto trabajando con Fomento Productivo, en conjunto con Araceli, y en particular nosotros dos estamos llevando un centro de negocios satélite en Fomento Productivo en la Municipalidad de San Miguel, en la cual todo aquel sanmiguelino como Andrés puede participar, ¿verdad?, con su emprendimiento, con su proyecto. Y al igual que en el Centro de Negocios de Cercotec de Estación Central, puede acceder con cualquier idea de negocio o en etapa de formalización o para desarrollar el proyecto en cualquier área. Yeah. Es entonces como se nos ocurrió con Araceli poder desarrollar una escuela de emprendimiento, sobre todo en el mundo de hoy que todo se está yendo al tema digital, a la transformación digital, a hacer nuevos negocios ya en modo pandemia, ¿no? Entonces, planteamos esta escuela. Bien, cuéntenos un poquito, ¿y qué tipo de cursos, talleres van a tener esta escuela específicamente, como para ir conociendo un poquito de qué está? Bueno, la escuela está concebida con un ciclo de talleres de 6 talleres, los días miércoles y viernes a las 3 de la tarde, en los cuales las personas, tanto emprendedores como empresarios, pueden participar, justamente enfocado en los contenidos de desarrollar su negocio desde el ámbito de lo presencial al ámbito más de lo digital. Así está concebida esta escuela. Perfecto. ¿Y para cuándo es la fecha? Eso, perdón, Andrés. Sí, no, la fecha, justamente esa, la fecha.
La fecha comienza desde este miércoles 7, es decir, ya de mañana, a partir de las 3 de la tarde, y comenzamos con este ciclo de talleres, hasta el 23 de octubre. O sea, es harto tiempo. Claro, son 6 talleres, divididos días miércoles y viernes. Miércoles y viernes. ¿Y cómo la gente lo puede hacer para inscribirse, chiquillo, para poder participar? Bueno, he enfocado a la gente de San Miguel, pero ¿cómo lo puede hacer la gente de San Miguel para poder hoy alcanzar a inscribirse? ¿Tienen tiempo todavía o ya no hay? Bueno, yo te puedo comentar por el parte del Centro de Negocios Estación Central. Nosotros hacemos una difusión que es a través de redes sociales, en la cual está nuestro perfil, digamos, y ya pueden acceder directamente al link de inscripción. Pero también Araceli les puede contar cómo lo hacen ellos desde la municipalidad. Ya, por favor, Araceli, cuéntanos, ¿cómo de parte de la municipalidad se puede participar en estos talleres? Bueno, como dice Manuel, nosotros nuestra vinculación que tenemos ya a partir del año 2017, ¿cierto? Esta es nuestra segunda escuela que tenemos ya de emprendimiento, y la verdad es que fue un desafío en esta oportunidad porque producto de la pandemia nos tuvimos que todos que reinventar un poquito. Y bueno, las personas se pueden inscribir, los links de inscripción se encuentran en las redes sociales municipales, como también en la página emprendosanmiguel.cl, y si alguna persona tiene alguna dificultad en poder inscribirse, pensando un poco quizás en la barrera digital, o que tengan algún inconveniente de no entender el formulario, aunque es sumamente fácil, pero pensando como en todo tipo de público, nos pueden llamar. No sé si es posible dar los teléfonos. Sí, por favor. Para que nosotros los ayudemos. Bueno, el 226789176 o el 226789175, y nosotros los podemos inscribir ayudarlos a inscribirse, porque la idea también es ir educándolos en este tema digital. Exacto. Así que tenemos todas las alternativas en la página, ¿cierto?, de las redes sociales municipales. Nuestra página municipal es www.sanmiguel.cl, y como les comentaba también en emprendosanmiguel.cl se pueden inscribir. Así que eso, todos cordialmente invitados, esta es una oportunidad, así que para poder seguir digitalizando, ¿cierto?, los negocios de nuestros emprendedores, así que cordialmente invitado a toda la comuna, estaremos inscribiendo. Entiendo, Manuel, que podemos inscribir durante todo el periodo de octubre, ¿no? Claro, tal como comenta Araceli, dejamos a todo el mundo cordialmente invitado, a los emprendedores y empresarios de la comuna de San Miguel. El link de inscripción por nuestra parte está en nuestras redes sociales de @centrodnestacioncentral en Instagram. También nos pueden encontrar en Facebook y en LinkedIn como Centro de Negocios Estación Central. Y está el link abierto. Está el link abierto. Entonces, la gente está cordialmente invitada a inscribirse en el momento que ellos quieran. Andrés tenía una pregunta. Mañana pueden ir y se inscriben a la misma capacitación del día de mañana. Perfecto. Y así se pueden ir inscribiendo capacitación tras capacitación. O bien se inscriben en toda la serie de los 6 talleres de capacitaciones de la Escuela de Emprendimiento. Ya, perfecto. Andrés. Sí, no, era consultar eso, porque nosotros sabemos que los centros de negocio, ¿cierto?, que son de diferentes comunas, igual emprendedores que son de otras comunas pueden participar. En este caso, es el mismo modelo, también podrían participar de repente un emprendedor que es de otra comuna y que le interesó participar en esta academia, en esta escuela, ¿puede hacerlo igual? Mira, como, sí, como institución pública, nosotros no podemos estar cerrados a que otra persona o emprendedor o empresario de otra comuna que quisiera participar, lo haga. Así que igualmente alguna persona que quisiera acceder, que sea de otra comuna, lo puede hacer. Eso es importante porque hay comunas también aledañas como San Joaquín, por ejemplo, Pedro y Reserva, de repente que está viendo la transmisión, que le interese participar, se puedan acercar obviamente y ser parte de esta comunidad que en el fondo es justamente educar y poder acortar esta brecha digital con la que hemos visto enfrentado harto emprendedores. Claro, si bien es cierto, nosotros abarcamos el territorio de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel, como centro de negocios de Estación Central de Cercotec, también podemos, y tenemos de hecho clientes, empresarios, emprendedores de otras comunas, entonces igual pueden acercar. Y sobre todo en la era digital, digamos, tienen acceso a ese link ahí. Ya todo, ya, exacto, qué bien.
Bien, super hoy les quiero contar que en pantalla se están mostrando las redes sociales de, en este momento, del Centro de Negocios Estación Central, y se va a mostrar también el Instagram de la municipalidad para que la gente ahí lo pueda ir viendo y sepa que ahí está la información que necesita, ¿cierto? Cualquier duda, cualquier consulta se pueden acercar ahí. Ahora, lo bueno que me gustaría destacar, punto uno, que esto es sin costo. Absolutamente, sí. Gratis, ¿cierto? Y lo otro, que las postulaciones no quedan cerradas como en otros talleres que dicen ya, hoy es el último plazo, si entró, entró. No, puede ir en el transcurso de los días hasta aquí al 23 para inscribiéndose a los distintos talleres que van a estar gestionando. Lo destaco, ¿por qué? Porque hay gente que a veces se queda afuera porque no alcanza la información con tiempo, pero acá sí van a poder optar a eso y seguir teniendo la posibilidad de capacitarse, que eso yo por lo menos lo veo súper, súper importante. Exactamente, son temas distintos, o sea, relacionados con el tema, ¿cierto?, del comercio digital y todas las alternativas que trae, pero como dices tú, como dice Manuel, son capacitaciones independientes una de otra, entonces lo importante es que se puedan inscribir minutos antes, en este caso, de que comienzan las capacitaciones, que son a las 3 de la tarde. Y pueden participar perfectamente, así que pueden inscribir minutos antes y no hay problema. Perfecto, mira, yo me gustaría mencionar esto porque van a tener una ceremonia de inauguración ustedes, ¿bien? Como corresponde, sí. la escuela, ¿cierto? Y va a estar, bueno, va a estar presente en esa ceremonia la directora regional metropolitana Olga Catenazzi, de Cercotec, obviamente, el alcalde de la comuna, que es el señor Luis Sangüesa, de Dideco, de Soto, o sea, van a estar todas las personas ahí, las autoridades presentes en esta inauguración, así que van a tener ahí la posibilidad también de conocerlo a través de esto, de esta escuela y estos distintos talleres. ¿Y quiénes están organizando esta escuela? Es el Departamento de Fomento Productivo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en alianza con el Centro de Negocios Estación Central y la Universidad Autónoma también. Me parece. Sí, efectivamente. Sí, claro, hay que destacar que la Universidad Autónoma siempre ha sido un tremendo aliado para el Centro de Negocios del Satélite en San Miguel, que hemos trabajado en conjunto con Fomento Productivo. Así que ellos también son un aporte súper importante para la Escuela de Emprendimiento. Hay que destacarlo entonces. Sí, hay que destacarlo también. Entonces, las fechas son desde este miércoles 7, ¿cierto? Desde las 15 horas hasta el 23 de octubre, van a ser los horarios de 15 a 17 horas. Uh-huh. Todos los talleres, ¿cierto? Miércoles y viernes. Miércoles y viernes de 15 a 17 horas van a tener acá abierta la escuela. No sé si te gustaría agregar algo, alguna información que ustedes crean que es vital, que no se nos puede pasar. Manuel, no sé tú. Mira, de mi parte, como te mencionaba, destacar que todas las instituciones hoy por hoy nos estamos asociando para poder contribuir al mejoramiento de la calidad de los emprendedores y los empresarios, dado toda esta contingencia de la pandemia. Entonces, estas oportunidades, tanto de asesorías o capacitaciones que damos los centros de negocio, la red de centros de negocio de Cercotec, que hay 14 en la región metropolitana y 51 centros a nivel nacional, es súper importante. Entonces, también todas las personas que quisieran no tan solo participar de esta escuela, también de los centros de negocio, que se acerquen. O sea, y en particular, nuestro centro satélite ahí en la comuna de San Miguel, y convocar y destacar nuevamente que estamos trabajando por contribuir a los emprendedores y los empresarios y a mejorar la calidad de vida, que ese es el fin. Eso es, muchas gracias. Amigos, les quiero agradecer por haber estado acá, darse el tiempo de poder comentar nuestra información, felicitarlo y agradecer esta iniciativa de poder desarrollar esta escuela para nuestros emprendedores que están en un proceso de que tienen que aprender la transformación digital. Así que un saludo grande para todos allá en la municipalidad, los compañeros allá en el centro. Muchas gracias. Sí. Nos vamos a ir a ver. Nos van a ir a ver. Andrés Martí va a aparecer por allá, así que. Andrés, no. Absolutamente bienvenido aquí. Para poder apoyarte y asesorarte en los emprendimientos que quieres realizar. No, más que todo que podamos hacer una alianza con la radio mismo, que podamos también difundir todo lo que están haciendo ustedes, así que podemos hacer algo con los emprendedores de San Miguel, pues así que súper bien. Solo quería agregar un poco en las manos de Manuel, con esto termino, el hecho de como dice Manuel, o sea,
tratar de vincularnos lo más posible con otras instituciones, con universidades, ¿cierto? En este minuto trabajamos hace muchos años ya con la Universidad Autónoma, nos estamos también conjunto con la Universidad de Valparaíso y otras personas más en apoyo a los emprendedores y a los empresarios, sobre todo en este tiempo de pandemia, que la verdad es que a todos nos pilló desprevenidos. Y tenemos que, nuestro rol como funcionarios públicos, ¿cierto?, es poder apoyar y tratar de poner un grano de arena en esta reactivación económica. Así que feliz por el convenio que hacemos con el CDN. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Que tengan un excelente día. Ya saben, todos cordialmente invitados a los emprendedores y los empresarios de la comuna de San Miguel. Miércoles y viernes, 3 p.m. Maravilloso, ahí ya lo vamos a tener. Yo creo que va a haber harta gente conectada, van a pasar el cupo que tenían. Así que un abrazo grande para todos ustedes, maravilloso el negocio y la municipalidad, y muchas gracias por el tiempo. Bien, muchas amigos, a ustedes. La información ya está entregada. Andrés, ¿qué tenemos ahora? Cuéntame. Tenemos una emprendedora que nos va a hablar también de su emprendimiento en este momento. Es una emprendedora que está enfocada en el mundo de las joyas. Tú sabes que las joyas es un accesorio importantísimo en todas las féminas. ¿Lo sabías o no? No solamente en las mujeres, ¿eh? Hay muchos hombres que le gustan las joyas también. Sí, pero estamos hablando que en las féminas ya hay un mayor porcentaje que le gustan las joyas. ¿Tú usas joyas? También. ¿Tú ocupas joyas? Opa. ¿Viste que te gusta meterte la pata a los caballos? ¿Te gusta la esquina? Mira, yo uso mi argolla matrimonio. Yo también. No me la saco por nada del mundo me saco mi argolla matrimonio. Yo también ocupo la tuya, pero no importa. Bueno, te quiero contar que hoy nuestra emprendedora nos va a hablar justamente de la importancia de las joyas, la importancia de los accesorios, y además nos va a hablar, por supuesto, de su emprendimiento que nos va a contar, nos va a deleitar, y sobre todo a las mujeres. Se llama Entrenudos, ya que es el arte de que te empodera, además. Así que damos la bienvenida a Geraldine, que nos va a acompañar el día de hoy. Geraldine, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Gracias, Andrés. Buen día, Geraldine. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gusto saludarte. Michael. Te presento a Michael. Acá Andrés, feliz de tenerte en nuestro programa, en nuestro matinal de emprendedores, para que obviamente nos puedas contar tu emprendimiento y la gente, por supuesto, pueda acompañarte, seguirte y obviamente también poder comprar tus productos.
cuál es la filigrana. Entonces, ese concepto es, digamos, una edición especial de entrenudos que relaciona esa técnica ancestral que viene de la colonia. En Chile también hay orfebres que elaboran esta técnica, pero es como todo, de acuerdo a las raíces han adaptado distintas técnicas de cómo elaborarlo. Entonces, en ese sentido, es el aporte de valor agregado en este caso. Perfecto. ¿Andrés? Perfecto. No, es que lo encuentro emocionante porque a mí me gusta mucho, aunque no lo crea, es lo que decía Geraldine, el tema de las joyas a mí me atrae mucho, de verdad lo encuentro un arte muy bonito, sobre todo cuando es artesanal, además. La importancia, nosotros con Michael hemos entrevistado a muchos emprendedores que están relacionados con el tema artesanal, Geraldine, entonces la importancia de esa creación única, de eso que se crea de repente algo que no, nunca más lo vas a ver en otro lugar, entonces es tan bonito y tan importante poder destacar, obviamente, como ese diferenciador con respecto a otras joyas. Sí, efectivamente, cada diseñador imprime su propia marca, su historia, exacto, sus valores en cada prenda, y eso es lo bonito. También hay algo que pues me gustaría como destacar, y quizás también es esa capacidad que podríamos tener entre diseñadores de, no sé, asociarnos, de buscar como formas en las cuales potenciar la venta de estos productos, porque si bien cada uno tiene una ilustración, una marca propia, también es como el hecho de la unión hace la fuerza, ¿no? Para poder también hacerlo visible a otras partes. Entonces, eso también es un concepto que viene de la mano de la asociatividad como valor de innovación también. Buenísimo. Geraldine, ¿te parece hoy el tema de las redes sociales? Déjame hacer una última preguntita. Sí, una última preguntita mientras tanto. Por ejemplo, la personalización de las joyas. Si yo quisiera comprar algo un poquito más personalizado, mira, me gustaría hacer algo así, ¿también se podría...? Sí, claro, desde luego. La persona parte desde el conocimiento previo que tiene de esa persona que quiere regalarle, o si, incluso si es para algo, un encargo propio, tú dices, mira, me gustaría algo más de este estilo, no tan llamativo, tal. Yo, por supuesto, tomo nota de esas características que desearías para una pieza y efectivamente la podemos lograr y materializar. Claro, porque de esa manera ya no es solamente un accesorio, sino que es algo que forma parte de ti también. Claro, como una extensión más. Maravilloso. Andrés, por favor. No, más que todo, yo creo que estamos revisando ya el Instagram para que obviamente la gente pueda conocer todos los productos que trae Entrenudos. Ya te ubican directamente por Instagram, también por el correo, ¿cierto? Que también lo tenemos acá, sí, va a aparecer en el que sí, ahí Geraldine. Tenemos un medio de contacto que es nuestra cuenta de Instagram, @entrenudos.store. Lo van a conseguir también como accesorios y filigranas. Uh-huh. Y por nuestro contacto de correo electrónico, volcanesgeraldine@gmail.com. Maravilloso. Yo estoy viendo acá el Instagram, buenísimo. Estoy viendo algunas fotos de joyas bien muy bonitas, muy especiales. Sí, esa es la idea, invitar a todas las personas a que conozcan no solamente el arte mío, sino también otras marcas también que desarrollan su emprendimiento y su desarrollo también personal. Así que súper contenta, espero que ustedes también logren por allí invitar a más personas y bueno, súper satisfecha con el espacio. Exacto. Vamos a invitar a la gente entonces que sigan a nuestra amiga con su emprendimiento de joyas artesanales, ya, entrenudos.store, ¿cierto? Es en Instagram, para correcto, que puedan seguirla. Sí. Y además también la gente que está viendo el programa, me dijo a mí Geraldine que si lo contactaban podría hacer ahí algún regalito o algo. Así que convérsele, escríbanle para que puedan nuevamente ser parte también de la comunidad de ella. Oye, Geraldine, te queremos agradecer el día de hoy habernos acompañado acá en el programa. Te felicitamos por tu emprendimiento, también te mandamos mucha fuerza, mucha buena onda también para que puedas continuar, porque sabemos que han sido tiempos difíciles para todos, pero obviamente hay que mantenerse con toda esa energía emprendedora. Así que te agradecemos y te dejamos invitado cuando quieras acá también a la radio para que podamos también hacer difusión de tu emprendimiento. Muchas gracias Andrés y Michael por el espacio, de verdad que es súper buena onda y todo, espero que también logren cosechar sus objetivos y éxitos de aquí en adelante. Buenísimo. Muchas gracias, Geraldine. Un abrazo grande para ti. Entonces, que estén muy bien. Chao.
Chao. Bien, amigos, estamos llegando al final. Oye, buen programa hoy día, harta información. Oye, movido, viste, estuvo al principio complicado, pero lo sacamos como buenos emprendedores, que somos unos luchadores, unos guerreros. Buenos comunicadores. Sí, no sé, hoy día se me pegó la lengua. Pero lo importante es eso, que estamos entregando buena onda. Yo creo que tú estás muy conectado con el Facebook, entonces se pega Facebook, te pegas tú. ¿Viste? Se pegó Facebook, se pegó Andrés, ¿viste? Ya. Eso pasa, ¿viste? Un abrazo grande para todos, que tengan excelente día. Chau, chau. Chau. Sí, ¿en serio? Pensé que estabas despidiéndote, pues. ¿Cómo me terminé ya? Que tengan buen día, Michael. Pero si eso dije, un excelente día para todos, maravilloso. Y todo. Dijiste para mí. No dijiste para mí. Ah, y para ti también. Ah, es como a Tite. Para Tite, ya. Cuídense, que tengan buen día. Mañana nos reencontramos. Chao, Matito. Dato pato. Nos dé dos datos pato el pato. No, ayer dio uno. Ah, ya. Bueno. Ya. Chao.